Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo espacio de Condavisión. Este verano hemos apostado por los artistas del condado. Queremos que lo conozcan, llevarlos hasta sus casas y que sepan un poquito más de ellos. Hoy estamos en Niebla, comenzamos aquí, después estaremos también en Bonares y vamos a hablar de música, pero aquí vamos a hablar de música, de pintura, de escultura, de literatura y, en fin, de todo este mundillo. Bueno, creo que vamos a empezar ya y creo que Alberto García nos está esperando ya, así que acompáñenme que vamos a ir a conocerlo. Alberto, ¿no? Sí. Bueno, Alberto, me han dicho que eres todo un profesional de la música aquí en Niebla. Bueno, me dedico a ello. Cuéntanos, ¿qué es la música para ti? Pues la música para mí es una parte muy importante en mi vida. Lo es todo, es la inspiración. Es también lo que me he formado y es lo que quiero trabajar. Es un mundo difícil, como ya sabemos. Pero bueno, que la ilusión nadie nos la quite y siempre intentando escalar lo más alto posible. Actualmente me estoy dedicando a ello, doy clases en la Escuela Municipal de Música de aquí de Niebla. Estudié Magisterio de Educación Musical y bueno, también acabo de terminar la grabación de un pequeño trabajo discográfico que próximamente estará disponible por aquí, por los pueblos cercanos, y nada, y lo que va saliendo pues vamos dedicándonos a ello y con las mayores expectativas posibles. Alberto, antes de que comencemos de lleno esta entrevista, ¿qué te parecería si conociéramos un poquito Niebla? ¿Qué punto? Tenemos que elegir solo un punto. ¿Con qué punto nos quedamos de Niebla? ¿Con qué punto te quedas tú? Para mí es muy difícil porque este pueblo maravilloso tiene una historia milenaria y es muy difícil quedarme con un solo punto, pero si tuviera que elegir un punto, pues las murallas y el castillo, esa fortaleza milenaria, es que para mí es lo más emblemático del pueblo, ¿no? Cuando llegas por la carretera, ves de frente, a mí me impregna y me inspira bastante. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a verlo? De acuerdo. ¿Nos vamos? Venga. Bueno, pues como nos prometía Alberto, hemos llegado a esta zona donde nos decía. ¿Dónde estamos exactamente? En el castillo de los Guzmanes, aquí en la entrada. Un sitio precioso y además que no paran de llegar y venir turistas. Eso siempre es aquí en Niebla, ¿no? El turismo es algo importante en este pueblo. Bueno, Alberto, centrándonos de nuevo en tu carrera, ¿cuándo empieza tu afición por el mundo de la música? Pues podría decir que en el vientre de mi madre, siendo un poco poético. A ver, la afición música yo he escuchado desde siempre, intensamente, es algo que llevo dentro desde siempre. Pero no es hasta los más o menos 13 años, más o menos, cuando empiezo a tocar el piano, empiezo a aprender poco a poco. ¿Quién te enseña? ¿Quién te enseña? ¿Tú solo? Empiezo con un amigo de aquí del pueblo, Andrés Bernal, y un par de años después me dio por la guitarra. La guitarra la he aprendido un poco más autodidacta en mis principios y desde hace un tiempo acá quien me enseña es un gran profesional del pueblo vecino, Felipe Chaparro, de Bonares. Que creo que hoy también lo vamos a conocer, ¿eh? Y bueno, él me está formando ya a niveles un poco más avanzados y eso, lo que es la afición, pues de siempre. Es algo que siempre vengo haciendo música de hace muchos años. Pero hasta más o menos hace un año no he empezado ya a componer mi propia música. A lo largo de muchos años pues he ido adquiriendo esa madurez que se necesita para ya componer tu propia música, que al fin y al cabo pienso que es el objetivo de todo músico, porque versionar otras cosas está bien para coger técnica, para ir avanzando, pero realmente el camino que debe buscar un músico es componer lo propio y expresar, dar su punto de vista sobre la música y expresar sus sentimientos y emociones. ¿Cuál podríamos decir que es el estilo de música de Alberto? El estilo de música, pues no lo encasillo, no lo encuadro en nada hermético, en nada cerrado. El estilo de música, pues tengo, de flamenco tengo... Un gran componente, ¿no? Tengo un gran componente, la música de aquí, de esta tierra. Luego también, digamos que... El rock andaluz también me inspira
tengo ciertas influencias de grupos como Triana, Alameda. También puedes encontrar alguna balada en mi disco y eso, principalmente si digamos que el flamenco es lo que más prima en mi forma de hacer música. ¿Me hablabas de Triana, de Alameda? ¿Esa es la música que durante los años tú has ido escuchando y la que escuchas ahora? Sí. ¿O escuchas de todo? También Manolo García es un artista que me inspira bastante y sí, más o menos no he copiado esa música, pero sí es una influencia bastante importante a la hora de yo componer mi música y sí, inevitablemente pues lo que ha escuchado uno de siempre, pues esa influencia la tiene. ¿Y antes quién versionabas? Porque dice que a partir de hace un año más o menos que empiezas a componer, antes pues, cantabas... Sí, los artistas que he nombrado principalmente, a ver, un poco de todo también, ¿no? Pero principalmente lo que más eso, Triana y Manolo García, los artistas que más me han calado. ¿Y la primera canción que compusiste? ¿Te acuerdas de ella, no? Sí, la primera canción que compuse fue un poco especial, porque fue una petición de un amigo, vecino también de este pueblo, bastante conocido en toda España, que es Eleuterio Sánchez, más conocido como el Lute. El Lute, ¿no? Sí, y él vive en este pueblo de hace unos años y con el motivo de la presentación de su nuevo libro, pues yo tengo cierta amistad con él, que he ido cogiendo con el tiempo y demás, y me dijo, mira, ¿podrías tocar la guitarra en la presentación de mi libro aquí? No sé qué, digo, bueno, pues sí. Y hasta entonces yo no había compuesto nada. Y le dije en plan broma, digo, bueno, y te compongo una canción si hace falta. Y ya él me dijo, pues, venga, vale, si pudiera, pues. Y ya me vi un poco en el compromiso, digo, bueno, pues voy a intentarlo. Y la cosa resultó, me puse, la hice y bueno, pues al hombre le ha gustado y está sonando, que la hemos escuchado algunas veces. De hecho, en Contavisión hemos estado en alguna de las presentaciones del libro y te hemos visto a ti allí, junto a él, cantando esta canción. Esta canción podríamos decir que sí, que me catapultó la ilusión para hacer más. Y ya pues desde noviembre de este año pasado, 2013, hasta hoy pues estoy como digamos en la cresta de la ola y la inspiración va para arriba. Y han ido saliendo temas unos detrás de otros y actualmente el trabajo discográfico que he hecho va a contener 8 temas. Ya está terminado, lo acabo de terminar hace unos días. Y eso, la canción que me catapultó fue esa, la que le dediqué a Eleuterio Sánchez, se titula Libre, siempre libre. No podía ser otro título, ¿no? Claro. Y pues a raíz de ahí pues ya he ido esgrimiendo mis letras, y mi forma de hacer música. ¿Y de qué hablan esas letras? Porque la de Eleuterio supongo que de libertad un poco y de un poco de la historia que él vivió. ¿Pero el resto de canciones suelen tener una temática concreta? ¿Hablamos de todo? A ver, por ejemplo, tengo un tema, Sueño de Espuma se llama, que está dedicado a Andalucía, a la cultura de aquí, a la tierra de aquí. Y un poco eso, es dedicado a las costumbres, a la cultura, a todo lo que caracteriza a Andalucía, a su música, a su idiosincrasia. Luego también... temas de crítica social también, un poco de la situación actual del mundo. Algún tema también dedicado a sentimientos, como el amor, puede ser, por ejemplo, tengo también algunos. Algunos un poco más enigmáticos también. Uy, uy, uy. Que son temas, como yo digo, que cada uno puede... temas como la plastilina, que cada uno puede darle la forma y el sentido que a él le produzca. Si escucha la canción te podrá producir un sentimiento u otro. Ya eso lo dejo a la libre interpretación del oyente. Bueno, supongo que habrá algún rinconcito, porque este que en el que estamos es muy bonito, pero aquí, como decimos, hay mucho ir y venir de personas, de gente. Supongo que habrá un rinconcito en el que te guardas, en el que te sientas tranquilo a componer, a inspirarte, a pensar. ¿Existe ese rinconcito? Los rincones de este pueblo me inspiran muchísimo, pero donde realmente fraguo mi música, donde compongo y eso es en mi domicilio, en mi casa, que es donde tengo mis instrumentos y donde le doy forma a todos esos pensamientos y emociones que quiero plasmar en música. Alberto, te iba a pedir, ya que estamos, que nos enseñes también tu casa, que conozcamos también ese rinconcito. Bueno, pues vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos, que lo tiramos. Por el coraje para romper las cadenas, por ese veneno que por dentro te quema, por el
que caminaste y en lugar de reventar. Tierra prometida y un deseo que recorre mis entrañas, recuerdos de locura trae la brisa y el perfume que mi corazón desata. Herencia que me dejaron mis padres, el amor por nuestra patria Andalucía. Por ella yo derramaría mi sangre, por esta tierra que es la tuya y es la mía. En ella yo aprendí a enamorarme y a caminar por los senderos de la vía. La savia que he bebido de sus mares, contigo me encontré en una playa perdida. Sueño de espuma, luz de luz, agua y sal, aire de un tiempo que va lento al pasar. Sueño de fuego, aire y cielo, tierra y mar. Mi tierra santa no te cambiaría por nada. Para muchos poetas, ella es la imagen para todos sus pintores. El arte que se derrocha en mi tierra lleva impregnado el sentimiento en sus canciones. Andalucía siempre será eterna, estrella blanca en medio de una dulce noche. Flamenco que corre por nuestras venas, va dibujando nuevos sueños de colores. Sueño de espuma, luz de luna, agua y sal, aire de un tiempo que va lento al pasar. Sueño de fuego, aire y cielo, tierra y mar. Mi tierra santa no te cambiaría por nada. Bueno, bueno, qué bonito, Alberto. Esta es la canción de las que nos hablaste antes, ¿no? Sí, esta está dedicada a Andalucía. Bueno, digo yo, para alguien que empieza, ¿con quién es necesario contar? Tú con este disco que estás grabando, bueno, que ya has terminado de grabar, ¿con la colaboración de quién has contado? Pues este disco, como he dicho antes, lo que es la letra y la música la he aportado yo mismo. Pero luego, claro, alguien que quiere iniciar una grabación musical, pues no puede hacerlo de la nada, ¿no? A ver, ha habido principalmente dos personas que han aportado bastante. El disco contendrá 8 canciones, pues bueno, 4 de ellas las he grabado aquí en Niebla, en un estudio casero también, a base de mucho trabajo. El estudio de mi amigo Hilde García, que también tiene un grupo de música, y se llama Idem. Y bueno, también principalmente en Bonares he grabado los otros 4 temas, con, como he citado antes, Felipe Chaparro, guitarrista, maestro y amigo mío. Y bueno, pues él me ha ayudado tanto en la grabación, la mezcla, el tratamiento del sonido. Todo eso pues ha sido una ayuda inmensa. Supongo que para todo músico su sueño es dedicarse a esto, ¿no? ¿Es el tuyo? Hombre, sueño es un sueño, ¿no? Me gustaría dedicarme y daría lo que fuera por poder vivir de esto. No,
hacerme rico ni... Bueno, pero de hecho ahora mismo vives porque eres profesor, ¿no? Sí, ahora mismo doy clases en la Escuela Municipal de Música de aquí de Niebla. Y bueno, voy poco a poco como puedo, tirando con lo que me da la música aquí en este pueblo y demás. Pero claro, hay que tener los pies en el suelo y saber que este mundo es muy difícil. Y prácticamente casi imposible dedicarse a esto. Pero bueno, por intentarlo, por poner granito de arena para que algún día pudiera ser, pues bueno, la ilusión está ahí. Pero claro, como mi ambición profesional, digamos, es ser maestro, que es para lo que he estudiado, he hecho un magisterio. Y bueno, lucharemos como tanta y tanta gente por algún día, cuanto antes mejor, coger una plaza y poder dedicarnos a ello. Que también lo que el mundo de la educación también me fascina muchísimo y me gusta bastante. Y claro, magisterio y encima música, pues eso estaba hecho para mí. Bueno, supongo que es difícil el mundo de la música, tú estás dando ahí tus pequeños pasitos. La semilla de la sembrado, que es ese disco, ¿cuándo vamos a poder comprarlo y dónde? Bueno, pues el disco lo he terminado recientemente y bueno, estoy esperando que me llegue el pedido a casa con el volumen de copias y demás, y lo pondré aquí en el pueblo, lo pondré a la venta aquí a un precio simbólico en los principales bares donde la gente acuda, por ejemplo, Paz el Sitio, Vulcano, y etcétera, y lo pondremos ahí. Y también pues en puntos de venta, ya digo, donde la gente acude. En el Ayuntamiento de Niebla también se podrá adquirir, pondré algunos, y bueno, si alguien de estos pueblos de alrededor quisiera también adquirir uno, pues en el mismo ayuntamiento puede preguntar por mí, también por las redes sociales pueden contactar. Eso te iba a decir, porque tendrás dirección de Facebook, de Twitter, por si nos están viendo, sí, sí, y quieren estar en contacto con, pues, con tus avances, con lo que saques nuevo. También podemos, ¿no? Por ejemplo, por Facebook me pueden buscar, soy Alberto García González. Para buscarme pongan también Niebla, Alberto García González Niebla, y apareceré. La fotillo que aparece, aparezco yo con una guitarra y demás, y me pueden encontrar fácilmente. Bueno, Alberto García, muchísimas gracias por este primer programa en el que has abierto tú el programa. Y nosotros nos vamos ahora a abonar, que tengas un buen verano y que tengas también muchas actuaciones, que igualmente, eso es lo que quiere todo músico, ¿verdad? Bueno, estamos ahí intentando cerrar algunas fechas y demás. Muy bien, bueno, pues nosotros, lo dicho, nos vamos ahora a abonar. Como ven, ya estamos en Bonares y ya nos está esperando nuestro otro artista invitado de hoy. Se llama Juan Jesús Domínguez, ¿no? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, podemos decir Juan Jesús Domínguez, por ahora sabemos que eres de Bonares, que tienes 17 años, poquito. Sí. Poquito, poquito. Y que tienes mucha ilusión por este mundo, ¿no? La ilusión que más se puede tener, la tengo yo. Él es cantador de flamenco. Sí. ¿De algún palo en especial? El flamenco en general, lo que más me destaca y más me meto en Honduras es en el fandango de Huerva y... En lo nuestro, ¿no? Es lo que más me entusiasma y, en fin, es lo que más hondo me meto, ¿no? Y estoy muy contento. Ese es el palo que más me... Pero vamos, después casi todos los palos le doy. No tengo problemas por ahora. Porque, ¿dónde estás tú? Estás aprendiendo ahora mismo, ¿no? Me decías que aprendía en Moguer, en el pueblo de aquí al lado. Sí, sí, la peña Cantes Hondo de Moguer, con Jeromo Segura, llevo actualmente... Bueno, eso es un privilegio, ¿no? Pues ya fue Lámpara Minera en 2013 y era profesor, ¿no? Es una maravilla, ¿qué más se puede decir? Un monstruo. No tengo palabras para destacarlo. Es increíble. Y llevo actualmente un curso entero con él y... Vamos, magnífico. ¿Qué cosas te está enseñando un profesional como él? Pues Jeromo ha dado conmigo, yo he aprendido de entre el curso que llevo, bulería, tango, bulería pues por soleá, fandangos de Huelva, que yo ya lo tenía, pero es como él tiene, por yo decirlo, sus cosas en el flamenco que lo hace único, pues nos lo entrega también para que nosotros lo cojamos. No es una persona que te cierra, sino te lo entrega también para que tú lo cojas.
y lo haga a su manera si lo puedes hacer. Entonces, me ha dado los palos por, te digo, bulería, tango, bulería por soleá, impresionante. Y es que sin palabras, no... se nota que le gusta, ¿eh? ¿Cuántos días vas a clase a la semana? Pues antes iba 2 días, pero como la vida de un cantador de su clase no puede... tiene un día en un sitio cantando, muchos otro día compromisos. Está en otro. Entonces no puede dar 2 clases a la semana. Entonces hemos ampliado a 1 día, pero en vez de 1 hora, 1 hora y media, 1 hora y 3 cuartos de hora. Y entonces, pues más o menos combina y merece la pena. Con una figura como él merece la pena. Bueno, ¿y quién te lleva las clases? Porque ustedes no lo están viendo ahora mismo, pero tenemos ahí a su abuelo y él me decía hace unos minutitos solo, pues que su abuelo es el que lo acompaña a todos lados, ¿no? Esto, así es. Mi abuelo, Joaquín, fue el que me lleva a todos lados y siempre tengo que cantar en tal sitio y él va conmigo. Aquí, en donde tenga que ir, está conmigo. Yo, mi padre como falleció, pues él es... Mi padre, el que me lleva a todos lados. Oye, ¿y en tu familia también hay tradición con el mundo del flamenco o has salido tú ahí solo? Sí, su hermana, la hermana de mi abuelo, lo que pasa es que la pobre no pudo ir a escuela ni nada, pero... Eran otros tiempos también, claro. Se dominaba y después mi abuelo, su padre y eso, pues medio canturreaba, por decirlo de alguna manera. Y bien, pero... Lo que más tiempo lleva así en clase y eso, pues soy yo, de la familia. Porque ¿cuándo empieza esta afición tuya? ¿Hace mucho tiempo, desde que eras pequeño, o es algo que ha surgido ahora? Empezó hace 4 años. Yo, te digo, mi padre, como bien digo, me decía, apúntate, porque yo más o menos, pero no, apúntate que yo te llevo. Y yo le dije que no, me daba mucha vergüenza el tema y no. Entonces, apúntate, y para la comunión de mi hermana hace 3 años, canté yo y desde entonces pues... Y ya no te han dejado parar, ¿eh? Ya no me han dejado. Ya era, vamos a esta clase, a la otra y fantástico, hasta que estoy por donde estoy, gracias a Dios. Porque ¿dónde podemos escucharte cantar, además de en Moguer, en la peña? Pues mira, en el corchito de aquí de Bonares, un pinar muy bonito, es donde se hace la romería de Bonares, donde sale Bonares para el camino de Rocío hacia Rocío y está muy bien, un tema muy bonito de cante y... Allí creo que Felipe, de la guitarra, está allí también, que he quedado que con también él. Es de Bonares, ¿no? Sí, Felipe Chaparro, un maestro con la guitarra, vaya, eso igual, sin palabras, es una maravilla. Ustedes ahora lo vais a escuchar. Bueno, pues como nos está anunciando, nosotros nos vamos ahora hasta el corchito, porque vamos a empezar ya a escuchar. En el lugar más bello del mundo, un río corría adentro y en una orilla del río se levantó una gitana debajo de una chabola y en el río se lavaba, bañaba desnuda y sola. Y
en la otra orilla hay un payo con ojos negros, a levantó una mañana con varillas le un cun sombrao pa' enamorar a Chaitana. Y aprendieron a nadar y en el río bautizaron la orilla capricho de Chaitana, y al sombrao le puso Sevilla y a la chabola Triana. Bueno, Felipe, me ha encantado esa sevillana. Tengo que reconocer que es de las poquitas que yo me sé. Bueno, tenemos que presentarle también a Felipe Chaparro, que es el guitarrista, que también antes Alberto García nos habló de ti. Sí, sí. En Niebla. Así que te tenemos hoy en todo el programa. Bueno, hemos cantado una sevillana. Cuando vas a los concursos, que yo sé que te presentas algunos por aquí, por la provincia. Sí, algunos. ¿Cantas sevillana o qué sueles cantar? No, los concursos pues, de fandango, el concurso pues, nacional de fandango es del Alorno. El concurso también nacional de fandango pues de Paterna pues del Campo. Aquí por la provincia de Huelva, lo que en Huelva es el fandango, es los concursos que se suelen hacer. Y son muy bonitos. Yo me presenté hace 2 años y afortunadamente no me traje nada. Llevaba también muy poquito tiempo dando clases y entonces este año me querría presentar otra vez si hay suerte y soy capaz de traerme el premio, aunque sea. Entonces te vamos a ver en el de Alorno, ¿no? En el de Alorno. ¿Y en el de Paterna? En el de Paterna también yo creo que iré. después se anima. Bueno, ¿con quién te gustaría a ti cantar alguna vez? Pero mi sueño sería cantar con José Domínguez Muñoz, con el Cabrero. Bueno, muy grande, muy grande. Eso es una maravilla, ahí no hay cáscara, eso es blanco y es blanco. ¿Cómo te gusta cantando el Cabrero? ¿Cantando qué exactamente? Su fandango. Tiene mucha pureza y no se calla nada, lo que tiene que decir lo dice, y es un tío que puede con todo, por lo menos para mí, de mi punto de vista. Fenomenal, canta su fandango, es lo que más me gusta, cómo canta los fandangos. Bueno, pues yo creo que llevamos ya un ratito hablando de fandangos contigo, así que haznos ya un fandango, ¿no? Vamos a hacerlo. Felipe, qué bonito es hoy. Mi amigo, sabes que me estoy muriendo. Tengo voluntad, te voy a escribir por el aire y no tenemos que hablar, aunque sea por un alambre. Bueno, ustedes no pueden escucharlo, pero por aquí se han oído varios oles. El abuelo y algunos bonareos que también se han acercado hasta aquí, pues están aquí animando a Juan Jesús Domínguez, que ya lo único que me queda preguntarte es ¿hasta dónde quieres llegar en el mundo del flamenco? Pues mira, a mí me gustaría llegar a lo máximo que yo pudiera, a lo máximo. Si sería
vivir de ello, pues vivir de ello, que puedo llegar hasta mis cuatro festivales y mis cuatro cosas por ahí, pues hasta donde llegue, pero no dejarlo y hasta, te digo, hasta el máximo que pueda llegar. Muy bien. Pues nosotros desde Condavisión esperemos que eso sea así, que llegues hasta donde quieras. Gracias, hombre. Allí tienes tu casa para lo que te apetezca, cada vez que tengas algo que contarnos, pues allí te esperamos, ¿vale? Bueno, y nosotros, este ha sido nuestro primer programa, pero la semana que viene volvemos con más artistas y hoy, como no puede ser de otra forma, nos vamos a despedir con música. ¿Con qué exactamente? Un tango de, como te he hablado, de mi profesor, pues Jeromo Segura, que lo ha sacado en este último disco que ha hecho. Y es muy bonito. Yo te voy a cantar solamente un poco y espero que os guste. Venga, pues con eso nos quedamos. ¡Olé! Bonito, hijo. ¿Qué paro será que gay que canta la verde oliva? ¿Qué paro será que gay que canta la verde oliva? Corre y dile que se calle, que su cante me lastima. Corre y tú dile que se calle, que su cante me lastima. Que en el arbolito de nuestro crees que yo me paro y me siento un rativito pa' que me quiera siquiera un poquito, que yo le rezo primo y arde gran poder, pa' que me quiera siquiera un poquito, que yo le rezo primo y arde gran poder. Yeah. Si alguna vez va a Cádiz, pasa por barrio Santa María, verás allá los gitanicos cómo te cantan por alegría. Tú eres la tonta inocente, tú eres que la tontita perdía, que cuando tú te enfadas con tu gente, ¿por qué no te viene a la verita mía? Que cuando tú te enfadas con tu gente, ¿por qué no te viene a la verita mía? Ya. Ay, ándame y dile a mi primo. Corre, va, amiguito mío, dile a mi primico Rafael, que a mí me venda el borrico blanco, porque me hace faltar panel.